In memory of Negus Michael, King of Wolo. This week marks 102 years since the death of Negus Michael, King of Wolo and Overlord of Northern Ethiopia. May his soul rest in peace. His history is long and complicated, so this post will be about the circumstances around his rise to power and briefly his fall. Born in 1850 as Muhammad Ali, a son of Ali Liban Ababula and Woiziro Gete Gabalo. He was born into one of the great aristocratic families of the Muslim faith in the Ethiopian Empire. The Mamadok clan of Wara Hamano in what would later be known as Wolo. The Mamadok boasted a very illustrious ancestry, tracing their family back to Nur Hussein, a grandson of the Prophet Muhammad by his daughter Fatima. This clan's power had risen to great heights in the region, particularly during the Zamin Musafint in the 1700s. Their great rivals in the region were the Wershik clan of Yeju, who for most of the Zamin Musafint provided the hereditary Enderace Reyes Mekwan, regent head of the nobility, who ruled from Gondar in the name of the puppet Solomonic emperors of the day. The Wershik dynasty of princes, unlike the Mamadok, had converted to Orthodox Christianity, but mostly keeping a tradition of Muslim names, while the Mamadok had mostly kept to Islam. Although there were several marriages between the clans to the point that there were eventually several blood ties, their rivalry would survive into the 20th century. Liban I, Liban Amid, was the Mamadok ruler who established himself as Imam and virtual king of Wara Hamano in the early 1800s. Before his death, he produced three sons and a daughter, Amid, Ali, Bashir, and Menon. Of these children of Liban I, the most famous is probably his daughter, the formidable Empress Menon Liban Amid. Her first marriage was to Alula of Yeju, a Wershik prince by whom she had a son Ras Ali II, who would become the last Wershik Enderace Reyes Mekwanint of the Zamin Musafint era. When her son rose to power, he compelled the puppet emperor Johannes III to marry his mother Menon, making her empress. This mother and son team were the real powers, while Johannes III simply presided as a symbol. Ras Ali II's daughter would marry the man who would overthrow them, Emperor Tedros II, and was his adored wife Empress Tewabech Ali. However, for purposes of our story, the most important are two of Liban I's sons, Amid Liban, known by his horse name, Abba Muha, and Ali Liban, known by his horse name, Abba Bula. Ali was our Muhammad's father, and Amid his uncle. Ali Abba Bula succeeded his father as Imam but died, and he was succeeded by his brother Amid Abba Muha, who died a couple of years later. Here things got sticky. Imam Imid's son succeeded briefly as Imam Liban II but died 2 years later. Liban II left an infant son, Amid Liban, known as Abba Watu, who was proclaimed Imam of Wara Hamano. However, another child, Amid Ali, son of Ali Abba Bula, and half-brother to our Muhammad Ali, was also proclaimed Imam. Thus, the adherents of these two child cousins formed two camps and went to war. Imam Amid Liban Abba Watu was championed by his powerful mother Woiziro Mestuat, while Imam Amid Ali was championed by his powerful mother Woiziro Workitu. Muhammad Ali adhered to his stepmother Workitu and his half-brother Imam Amid Ali. These two women, Workitu and Mestuat, fought a bitter war of succession against each other. However, a new player arrived on the scene. Tedros II seized the imperial throne and deposed the Wershik Enderace Ras Ali II and his mother Empress Menon. Having deposed their aunt and cousin, the emperor turned his attention to Wolo and launched a fierce campaign to bring it under the full control of the revived imperial power, and attacked the armies of both claimant imams and routed their armies. Mestuat was able to escape capture with her son and continued to fight both Tedros II and her rival Workitu.
But Workitu suffered a great loss when her son Imam Amid was captured along with several of his nobles by the emperor and imprisoned on top of his new mountain fortress in the heart of Wolo. Magdala. Workitu and her army encamped near Magdala waiting for the opportunity to free her son. Tedros ordered the boy baptized and stood as his godfather. Workitu was headed for heartbreak. When Menelik of Shewa, later Emperor Menelik II, escaped from Magdala and took refuge in Workitu's camp, an enraged Tedros II ordered the little Imam Imid Ali and his nobles executed. They were thrown from the cliffs around Magdala. Workitu was devastated, and indeed the entire country was shocked at the murder of this boy by the man who had just become his godfather. It helped solidify the spreading revolt against Tedros II. Workitu became an ally of Menelik, while our Muhammad Ali took up the claims of the dead Imam Amid Ali and continued to fight against Imam Amid Liban and his mother Mestawa. En memoria de Negus Mikael, rey de Wolo. Esta semana se cumplen 102 años de la muerte de Negus Mikael, rey de Wolo y señor del norte de Etiopía. Que su alma descanse en paz. Su historia es larga y complicada, por lo que esta publicación tratará sobre las circunstancias que rodearon su ascenso al poder y brevemente su caída. Nacido en 1850 como Mohamed Ali, hijo de Ali Libe Nababula y Woisero Jete Jebalo. Nació en una de las grandes familias aristocráticas de la fe musulmana en el Imperio Etíope. El clan Mamadak de Warra y Mano, en lo que más tarde se conocería como Wolo. Los Mamadak contaban con una ascendencia muy ilustre y su familia se remontaba a Nur Hussein, nieto del profeta Mahoma con su hija Fátima. El poder de este clan se había elevado a grandes alturas en la región, particularmente durante el Semene Mesafint en el siglo XVIII. Sus grandes rivales en la región eran el clan Wershake de Yehiu, que durante la mayor parte de Semene Mesafint proporcionó el Enderaz R.S. Mekwanaint hereditario, regente jefe de la nobleza, que gobernó desde Gondar en nombre de los emperadores títeres salomónicos de Eldeia. La dinastía de príncipes Wershake, a diferencia de Mamadak, se había convertido al cristianismo ortodoxo, pero sobre todo manteniendo una tradición de nombres musulmanes, mientras que Mamadak se había mantenido en su mayoría al Islam. Aunque hubo varios matrimonios entre los clanes hasta el punto de que eventualmente hubo varios lazos de sangre, su rivalidad sobreviviría hasta el siglo XX. Libeni, Liban Amede, fue el gobernante Mamadak que se estableció como imam y virtual rey de Warra y Mano a principios del siglo XIX. Antes de su muerte, tuvo tres hijos y una hija: Amede, Ali, Basir y Menen. De estos hijos de Libani, el más famoso es probablemente su hija, la formidable emperatriz Menen Liben Amede. Su primer matrimonio fue con Alula de Yehiu, un príncipe Wershake con quien tuvo un hijo, Ras Ali II, que se convertiría en el último Wershake en Deraz R.S. Mekwanant de la era Semene Mesafint. Cuando su hijo llegó al poder, obligó al emperador títere Yohanes III a casarse con su madre Menen, convirtiéndola en emperatriz. Este equipo de madre e hijo eran los verdaderos poderes, mientras que Yohanes III simplemente presidía como símbolo. La hija de Ras Ali II se casaría con el hombre que los arrojaría, el emperador Teodoro II, y era su adorada esposa, la emperatriz Tehuabek Ali. Sin embargo, para los propósitos de nuestra historia, los más importantes son dos de los hijos de Libani. Amede Liben, conocido por su nombre de caballo, Abba Muja, y Ali Liben, conocido por su nombre de caballo, Abba Bula. Ali era el padre de nuestro Mohammed y Amede su tío.
Aliaba Bula sucedió a su padre como imán, pero murió en. Fue sucedido por su hermano Amede Aba Muja, quien murió un par de años después. Aquí las cosas se pusieron pegajosas. El hijo del imam Amede tuvo éxito brevemente como imam Liben II, pero murió 2 años después. Liben II dejó un hijo pequeño. Amede Liben, conocido como Aba Wateu, que fue proclamado imam de Guarra y Mano. Sin embargo, otro niño, Amede Ali, hijo de Ali Aba Bula y medio hermano de nuestro Mohammed Ali, también fue proclamado imam. Así, los seguidores de estos dos primos niños formaron 2 campos y fueron a la guerra. El imán Amede Liben Aba Wateu fue defendido por su poderosa madre Woisero Mestawo, mientras que el imán Amede Ali fue defendido por su poderosa madre Woisero Workitu. Mohammed Ali se adhirió a su madrastra Workitu y a su medio hermano, el imán Amede Ali. Estas dos mujeres Workitu y Mestawo libraron una encarnizada guerra de sucesión entre sí. Sin embargo, llegó un nuevo jugador a la escena. Tewodros II tomó el trono imperial y depuso al Wershake en Derase Ras Ali II y a su madre, la emperatriz Menen, habiendo depuesto a su tía y primo. El emperador dirigió su atención a Woyo y lanzó una feroz campaña para ponerlo bajo el control total del poder imperial revivido y atacó a los ejércitos de ambos imanes pretendientes y derrotó a sus ejércitos. Mestawo pudo escapar de la captura con su hijo y continuó luchando contra Tewodros II y su rival Workitu. Pero Workitu sufrió una gran pérdida cuando su hijo Imam Amede fue capturado junto con varios de sus nobles por el emperador y encarcelado encima de su nueva fortaleza de montaña en el corazón de Woyo, Magdala. Workitu y su ejército acamparon cerca de Magdala esperando la oportunidad de liberar a su hijo. Tewodros ordenó que se bautizara al niño y se puso de pie como su padrino. Workitu se encaminaba hacia la angustia. Cuando Menelik de Shewa, más tarde el emperador Menelik II, escapó de Magdala y se refugió en el campamento de Workitu. Un enfurecido Tewodros II ordenó la ejecución del pequeño imam Amede Ali y sus nobles. Fueron arrojados desde los acantilados alrededor de Magdala. Workitu estaba devastado y, de hecho, todo el país estaba conmocionado por el asesinato de este niño por parte del hombre que acababa de convertirse en su padrino. Ayudó a solidificar la creciente revuelta contra Tewodros II. Workitu se convirtió en un aliado de Menelik mientras nuestro Mohammed Ali asumió las afirmaciones del imam Amede Ali muerto y continuó luchando contra el imam Amede Liben y su madre Mestawo. Empress Taitu was always a consummate practitioner of the art of marital diplomacy. As a childless queen, she knew that her future depended on her relations with Menelik's potential heirs, so she worked to tie them to her through marriage to her close relatives. Roswald Georgi's Abuya married her niece Woizero Yashimabet. Her niece Woizero Asilifich married Ros Makanin's elder son Dejazmach Yilma. And her niece Woizero Kefi Well married Ros Mangasha Johans. In what was a masterpiece of this art, Taitu arranged for the marriage of the daughter of Ros Mangasha Johans and Woizero Kefi Well, Woizero Aster Mangasha, to Liege Iyasu. This marriage not only united the royal Tigrin and Shiwan branches of the House of Solomon, Emperor Johans IV's granddaughter marrying Emperor Menelik II's grandson and heir. It also united the Wershik and Mamadok by tying Ros Well's granddaughter to Ros Michael's son. Everyone was family now thanks to Taitu's skill at the marriage game.
However, relations between Roswell and Ross Michael remained poisonous, and Lige Iyasu's relationship with his grandfather's wife Taitu was inevitably increasingly bitter. After Menelik II fell ill, Empress Taitu's attempt at running the show was not well received. The Lord Regent Ross Tasima Nadu, along with the nobles of Shewa, Wolo and Tigray, removed her from state authority and restricted her to the care of her ailing husband. All the great nobles then began to divorce her relatives and began to seek new brides among the relatives of the heir Lige Iyasu and the Adisgi clan of the regent Ross Tasima. Among the first to repudiate his wife was Lige Iyasu himself, who divorced the beautiful Woizero Astor Mengesha to marry Woizero Sebala Wangal Hailu, daughter of Ras Hailu of Gojjam and granddaughter of Negus Tekel Haimano, king of Gojjam. Lige Iyasu should have been proclaimed Emperor Iyasu V in 1912 when Menelik II died. It was his biggest mistake that he prevented it by forbidding that the news of his grandfather's death be made public, and the ministers acquiesced. The emperor's body was secretly locked away in room adjoining Kadain Maharit Church on palace grounds, and his widow expelled to the old palace atop Mt. Intoto and forbidden to mourn in public or receive mourners. He placed his aunt Zaditu under house arrest at her country estate at Fale with her husband Gugsa Well. While his treatment of his grandfather's widow and his aunt was a public relations disaster, his keeping the death of the emperor secret was a political disaster in that it prevented his proclamation and accession. There was the added complication that the Archbishop Abuna Matwis required Lige Iyasu to take Holy Communion with his wife before he would crown him. Communion would make the marriage indissoluble. Lige Iyasu, a young hot-blooded handsome playboy at the time, was not ready for that. So from 1912 to 1916, Lige Iyasu remained unproclaimed and uncrowned, engaged in conduct that would cost him everything. One of his early acts that caused resentment was the crowning of his father at its circumstances. Ross Michael was raised to the title of Negus by his son and named King of Zion. This title did not go over well with a huge part of the northern aristocracy. The last person to use the title King of Zion had been Emperor Johannes IV himself. His heirs, needless to say, were not pleased. The nobility of Shewa were also outraged when Lige Iyasu sent Menelik II's own crown to Desi for the coronation of his father. Negus Michael made an effort to ease the bruised feelings caused by his son honoring him with a crown. Rather than use the title King of Zion, he used King of Wolo, even though he retained overlordship of Tigray, Begemadir, Simin, Yeju, Lasta, Wag and all the north as well. He raised Sayum Mengesha, grandson of his godfather Emperor Johannes IV, to the title of Ras and gave him his daughter Woizero Tewabech Michael in marriage. His other daughter Woizero Sehen Michael, previously married to Jantirar Asfa of Ambasil, was married to Lige Iyasu's de facto prime minister and Shewan noble Bitwodid Haile Gheorghes Wald Michael. He also tried to temper his son's often erratic and impulsive behavior, advising him to be respectful of advice from elders, show more deference to the church, and behave with the decorum expected of the monarch. However, he mostly remained in Desi while his son was often roaming his empire, so his efforts in this task were of limited effect. In September 1916, the nobility gathered in Addis Ababa and deposed Lige Iyasu. They had first accused him of apostasy and conversion to Islam, upon which the archbishop excommunicated him and released the nobility from their oaths of loyalty. The childless Zaditu Menelik was proclaimed empress and her cousin Dejazmach Tefari Makanan was raised to the title of Lul Ras and proclaimed heir to the throne and regent. La emperatriz Taitu siempre fue una consumada practicante del arte de la diplomacia marital.
Como reina sin hijos, sabía que su futuro dependía de sus relaciones con los posibles herederos de Menelik, por lo que trabajó para vincularlos a ella a través del matrimonio con sus parientes cercanos. Raswolde Georges Abuye se casó con su sobrina Woicero Yeshimebet. Su sobrina Woicero Aselefech se casó con el hijo mayor de Ras Makanan, de Hasmach Yilma, y su sobrina Woicero Kefei Vele se casó con Ras Mangasa Yohanes. En lo que fue una obra maestra de este arte, Taitu arregló el matrimonio de la hija de Ras Mensha Yohanes y Woicero Kefei Vele, Woicero Astor Mensha, con Liji Yasu. Este matrimonio no solo unió las ramas Royal Tigrean y Shewan de la casa de Salomón, nieta del emperador Yohanes IV que se casa con el nieto y heredero del emperador Menelik II, sino que también unió al Wersheik y Mamadak al vincular a la nieta de Ras Vele con el hijo de Ras Mikael. Todos serán familia ahora gracias a la habilidad de Taitu en el juego del matrimonio. Sin embargo, las relaciones entre Ras Vele y Ras Mikael seguían siendo venenosas y la relación de Liji Yasu con la esposa de su abuelo, Taitu, era inevitablemente cada vez más amarga. Después de que Menelik II cayó enfermo, el intento de la emperatriz Taitu de dirigir el programa no fue bien recibido. El Lord Regente Ras Tseman Adeu junto con los nobles de Shewa, Woyo y Tigrei la destituyeron de la autoridad estatal y la restringieron al cuidado de su marido enfermo. Todos los grandes nobles comenzaron a divorciarse de sus parientes y comenzaron a buscar nuevas novias entre los parientes del heredero Liji Yasu y el clan Adizje del regente Ras Tsema. Entre los primeros en repudiar a su esposa se encontraba el propio Liji Yasu, quien se divorció de la hermosa Woicero Astor Mensha para casarse con Woicero Seblewonghel Hailu, hija de Ras Hailu de Goyam y nieta de Negus Tekle Aymanot, rey de Goyam. Liji Yasu debería haber sido proclamado emperador y Yasu V en 1912 cuando murió Menelik II. Su mayor error fue evitarlo al prohibir que se hiciera pública la noticia de la muerte de su abuelo, y los ministros accedieron. El cuerpo del emperador fue encerrado en secreto en una habitación contigua a la iglesia Kidane Meeret en los terrenos del palacio. Y su viuda fue expulsada al antiguo palacio en la cima del monte en Toto y se le prohibió llorar en público o recibir a los dolientes. Puso a su tía Seuditu bajo arresto domiciliario en su finca en Falle con su esposo Guxabeli. Si bien el trato que dio a la viuda de su abuelo y su tía fue un desastre de relaciones públicas, mantener en secreto la muerte del emperador fue un desastre político en el sentido de que impidió su proclamación y adhesión. Hubo la complicación adicional de que el arzobispo Abun Matewos requirió que Liji Yasu tomara la sagrada comunión con su esposa antes de coronarlo. La comunión haría indisoluble el matrimonio. Liji Yasu, un joven playboy apuesto de sangre caliente en ese momento, no estaba listo para eso. Por lo que desde 1912 hasta 1916 Liji Yasu permaneció sin proclamar y sin coronarse comprometido en una conducta que le costaría todo. Uno de sus primeros actos que causó resentimiento fue la coronación de su padre y las circunstancias. Ras Mikael fue elevado al título de Nigus por su hijo y nombrado rey de Sion. Este título no le cayó bien a una gran parte de la aristocracia del norte. La última persona en usar el título de rey de Sion fue el propio emperador Yohanes IV. No hace falta decir que sus herederos no estaban contentos. La nobleza de Shewa también se indignó cuando Liji Yasu envió la propia corona de Menelik II a Des para la coronación de su padre.
Negus Mikael hizo un esfuerzo por aliviar los sentimientos heridos causados por su hijo al honrarlo con una corona. En lugar de usar el título, Rey de Sion, usó Rey de Woyo, a pesar de que retuvo el señorío de Tigray, Behemidir, Simien, Yehiu, Lasta, Wag y todo el norte también. Crió a Seyum Mensha, nieto de su padrino. El emperador Johannes IV, al título de Ras y le dio a su hija Woisero Tehuabek Mikael en matrimonio. Su otra hija Woisero Sein Mikael, previamente casada con Jantiraras Fadean Basel, estaba casada con el primer ministro de facto de Liji Yasu y Shewan Noble Vituded Haile Georges Wolde Mikael. También trató de moderar el comportamiento a menudo errático e impulsivo de su hijo, aconsejándole que respetara los consejos de los mayores. Mostrara más deferencia hacia la iglesia y se comportara con el decoro que se esperaba del monarca. Sin embargo, permaneció principalmente en Desi mientras su hijo a menudo deambulaba por su imperio, por lo que sus esfuerzos en esta tarea tuvieron un efecto limitado. En septiembre de 1916, la nobleza se reunió en Addis Abeba y depuso a Liji Yasu. Primero lo acusaron de apostasía y conversión al Islam, por lo que el arzobispo lo excomulgó y liberó a la nobleza de sus juramentos de lealtad. La Seuditu Menelik sin hijos fue proclamada emperatriz y su prima de Hasmach Tafari Makanan fue elevada al título de Leul Ras y proclamada heredera al trono y regente. With the defeat of Tewodros II by the British in 1868 and the brief reign of Tekel Georgis II, Wolo was in constant flux. However, it became obvious that Muhammad Ali, now known as Abba Shenko, had the upper hand over Mestawat and Emid Abba Watu. It was Johannes IV, however, who emerged from the disorder as Emperor of Ethiopia by defeating Tekel Georgis II. Menelik of Shewa had also claimed the imperial throne and exerted Shewan overlordship over Wolo. However, he found it prudent to submit to Johannes IV and to formalize their truce. Johannes and Menelik called the Council of Borromeda after Menelik submitted to the emperor and Johannes IV recognized his kingship of Shewa and overlordship of the south of the empire. Borromeda was called mainly to resolve doctrinal disputes within the Orthodox Church. The Sost-Lidet heresy which had spread in Shewa was suppressed. There were other agreements, however, that were reached, however. Johannes IV ordered that the Muslims of Wolo convert to Orthodox Christianity or lose their lands. The reaction was swift on the part of the people of Wolo, many of whom did convert, but many bitterly resisted. No small number of Wolo Muslims took up arms against Johannes IV. Some even fleeing to Sudan, where they would join the Mahdi in his jihad against Johannes IV. Others swiftly converted. Muhammad Ali Abba Shenko and Imam Emid Liban Abba Watu both submitted to Johannes IV's will and were baptized. Emid Liban had been Johannes IV proxy in Wolo. So in order to cement alliances, Negus Menelik, king of Shewa, stood as his godfather at his baptism. He was renamed Haile Mariam and given the title of Dejazmach, Muhammad Ali. Previously, Menelik's proxy in Wolo was baptized and took the name Michael, with Emperor Johannes IV as his godfather. He was given the title of Ras and the two heirs of the Mamadok clan joined the highest circle of the nobility of the Ethiopian Empire. Ras Michael Abba Shenko became devoted to his both his new faith and to his new godfather Emperor Johannes IV. Like many converts, his devotion to his new faith, although compelled, became extremely devout, and he became known as a great church builder in Wolo. Johannes and Ras Michael developed a great rapport, and the Ras was devoted to him. Indeed, during this period, his relationship with Menelik was touch and go.
He even abetted the plots of Menelik's formidable second wife, Befenawald, in her plans to undermine her husband. But the leaders of the day were usually deeply pragmatic. Past sins were often overlooked, and political actions did not translate to personal enmities. Menelik liked and admired Ross Michael. And the feeling was mutual. When Johannes IV was killed at the Battle of Metemma, Ross Michael was present. He witnessed the disarray and foment caused by the emperor's deathbed confession that designated Ross Mengesha as his son and heir, and the refusal of some of the emperor's family to accept it. He therefore did the pragmatic thing and returned to Wolo, where the king of Shewa was proclaimed Emperor Menelik II, and submitted to him. He would soon become Menelik II's son-in-law through his marriage to Woiziro Shuariga Menelik. Ross Michael was a very valued advisor to Menelik II. His governance of Wolo was enlightened, as his benevolent rule of all its communities reflected the culture of this region. Muslims, Christians, Lowlanders, Highlanders, Amharas, or Romos. Farmers and traders lived in harmony, broke bread together, and intermarried. The Ross had a reputation of fairness, tolerance, and immense kindness. He was generous to a fault, and soft-hearted with sympathy for the poor and downtrodden. At the same time, he was a ferocious warrior and a superior general. He and his Wolo cavalry were in the forefront at Adwa and played a huge role in that victory. His most often cited faults were his temper and his tendency to hasty decisions. One of the fateful features of his life was the deep-seated rivalry of his Mamadok clan of Wara Hamano with the Wershik clan of Yeju. This rivalry resulted in enmity between him and Ross Welbichel, brother of Empress Taitu and head of the Wershik. One of Emperor Menelik II's constant irritations and frustrations was the bickering between these two Rosses that sometimes threatened to result in fistfights or even warfare. Ross Michael and Empress Taitu's relationship was always polite and correct, and their correspondence shows she tried often to mediate between Ross Michael and her brother. These rivalries, however, had a poisonous and fateful effect on relations between Ross Michael's son Liege Iyasu and Empress Taitu, and Liege Iyasu and Ross Gugza Well, husband of Zaditu Menelik and nephew of Taitu. Con la derrota de Teodros II por los británicos en 1868 y el breve reinado de Tekle Georges II, Wolo fue un flujo inconstante. Sin embargo, se hizo obvio que Mohamed Ali, ahora conocido como Aba Shanko, tenía la ventaja sobre Mestawo y Amede Aba Wateu. Sin embargo, fue Johannes Iube quien emergió del desorden como emperador de Etiopía al derrotar a Tekle Georges II. Menelik de Shewa también había reclamado el trono imperial y ejerció el señorío de Shewan sobre Wolo. Sin embargo, encontró prudente someterse a Johannes Iube y formalizar su tregua. Johannes y Menelik convocaron el concilio de Borumeda después de que Menelik se sometió al emperador y Johannes IV reconoció su reinado de Shewa y el señorío del sur del imperio. Borumeda fue llamado principalmente para resolver disputas doctrinales dentro de la Iglesia Ortodoxa. Se suprimió la herejía de Sost-Lidet que se había extendido en Shewa. Sin embargo, hubo otros acuerdos que se alcanzaron. Johannes Iube ordenó que los musulmanes de Wolo se convirtieran al cristianismo ortodoxo o perdieran sus tierras. La reacción fue rápida por parte de la gente de Wolo, muchos de los cuales se convirtieron, pero muchos resistieron amargamente. No pocos musulmanes Wolo tomaron las armas contra Johannes Iube. Algunos incluso huyeron a Sudán, donde se unirían al Mahdi en su jihad contra Johannes Iube. Otros se convirtieron rápidamente. Mohamed Ali Aba Shanko y el imam Ahmed el Ibn Aba Wateu se sometieron al testamento de Johannes Iube y fueron bautizados.
Amé de Lieben había sido el representante de Johannes IV en Woyo. Por lo que para cimentar las alianzas, Negus Menelik, rey de Shewa, fue su padrino en su bautismo. Fue rebautizado como Haile Mariam y recibió el título de Dejasmach, Mohammed Ali. Anteriormente apoderado de Menelik en Woyo, fue bautizado y tomó el nombre de Micael con el emperador Johannes IV como su padrino. Se le dio el título de Ras y los dos herederos del clan Mamadak se unieron al círculo más alto de la nobleza del imperio etíope. Ras Micael Abashanko se dedicó tanto a su nueva fe como a su nuevo padrino, el emperador Johannes IV. Como muchos conversos, su devoción a su nueva fe, aunque obligada, se volvió extremadamente devota y se hizo conocido como un gran constructor de iglesias en Woyo. Johannes y Ras Micael desarrollaron una gran relación y Ras estaba dedicado a él. De hecho, durante este periodo, su relación con Menelik fue de tocar y desaparecer. Incluso fue cómplice de los complots de la formidable segunda esposa de Menelik, Bafena Wolde, en sus planes para socavar a su marido. Pero los líderes de la época solían ser profundamente pragmáticos. Los pecados pasados a menudo se pasaban por alto y las acciones políticas no se traducían en enemistades personales. A Menelik le gustaba y admiraba a Ras Micael, y el sentimiento era mutuo. Cuando Johannes IV fue asesinado en la batalla de Metemma, Ras Micael estaba presente. Fue testigo del desorden y el fomento causado por la confesión en el lecho de muerte del emperador que designaba a Ras Mensha como su hijo y heredero, y la negativa de algunos miembros de la familia del emperador a aceptarla. Por lo tanto, hizo lo pragmático y regresó a Woyo, donde el rey de Shewa fue proclamado emperador Menelik II, y se sometió a él. Pronto se convertiría en yerno de Menelik II a través de su matrimonio con Woisero Shewarega Menelik. Ras Micael fue un asesor muy valioso de Menelik II. Su gobierno de Woyo fue ilustrado ya que su gobierno benevolente de todas sus comunidades reflejó la cultura de esta región. Musulmanes, cristianos, habitantes de las tierras bajas, montañeses, amjaras, oromos, agricultores y comerciantes vivían en armonía, partían el pan y se casaban entre sí. Los Ras tenían una reputación de justicia, tolerancia e inmensa bondad. Era extremadamente generoso y blando de corazón con simpatía por los pobres y oprimidos. Al mismo tiempo, era un guerrero feroz y un superior general. Él y su caballería Woyo estaban a la vanguardia en Adua y jugaron un papel muy importante en esa victoria. Sus defectos más citados fueron su temperamento y su tendencia a tomar decisiones apresuradas. Una de las características fatídicas de su vida fue la rivalidad profundamente arraigada de su clan Mamadak de Warra y Mano con el clan Wersheik de Yehu. Esta rivalidad resultó en enemistad entre él y Ras Belevitul, hermano de la emperatriz Taitu y líder del Wersheik. Una de las constantes irritaciones y frustraciones del emperador Menelik II eran las disputas entre estos y los Rases que a veces amenazaban con dar lugar a peleas a puñetazos o incluso guerras. La relación de Ras Micael y la emperatriz Taitu fue siempre cortés y correcta, y su correspondencia muestra que a menudo trató de mediar entre Ras Micael y su hermano. Sin embargo, estas rivalidades tuvieron un efecto venenoso y fatal en las relaciones entre el hijo de Ras Micael, Liji Yasu, y la emperatriz Taitu, y Liji Yasu y Ras Buxavele, esposo de Seuditu Menelik y sobrino de Taitu.
The proclamation was careful to exempt Negus Michael from the lists of crimes they ascribed to his son. They even noted that the king of Wolo had tried to correct his son, but to no avail. It was not enough to appease him, though. When news reached him, he was apoplectic with rage. Negus Michael now acted with the haste that has often been raised as his weakness. Angrily blaming the Shiwans, he assembled his formidable army and marched south towards Addis to restore his son to the throne. Of course, Li Jiasu had made enemies well beyond Shiwa. But even in London and Paris, due to his sympathies for Berlin and Istanbul. Perhaps mindful of his father's tendency to hasty action, Li Jiasu, who was then in Harar, quickly sent a message to his father not to march until he could join him. However, fate had other ideas. The noble who was sent with the message was stung by a swarm of bees and almost died, perhaps from allergic shock, and never delivered the message. Li Jiasu himself was delayed by Harar with large numbers of its population loyal to Ras Tafari. And unexpectedly being confronted by government forces at Miso, which took a toll on his troops and slowed his escape to the north. Had his father waited, their story might have been very different. Negus Michael and the feared army of Wolo had an initial victory at Toramesk on October 18, 1916, killing Ras Lul Segd at Naf Segd. However, on October 27, 1916 at Segale, the forces of the imperial government clashed with those of the king of Wolo in an epic battle, and Negus Michael's forces were crushed. The king and his leading commanders were captured and taken into custody. It is said more Ethiopians died at Segale than at Adwa. The defeated captives were brought to Addis, and the king of Wolo was made to seek the clemency of his sister-in-law Empress Zaditu, carrying a stone as a sign of repentance. While the crown prince Ras Tafari reviewed the returning troops and captives, he absented himself from the submission ceremony in consideration of his wife Menen, who was the king's granddaughter. Fitorari Hapta Georgis, the architect of Li Jiasu's fall, had Negus Michael confined to an island on Lake Chebo in his Grage heartland. However, the king, who was suffering ill health, appealed to Empress Zaditu, who ordered that he be moved to Emperor Menelik's country home at Holida, where he lived in considerably greater comfort and received all the personal dignities due to a king. He died on September 8, 1919 and was buried at Holida Kadane Meheret Church. The then Crown Princess Menen Asfa sat as chief mourner alongside her mother, uncles and aunts. And the imperial court went into full mourning for Menelik II's son-in-law and hero of Adwa. 10 years later, his remains were disinterred and moved to Wolo, where he was reburied amid much pomp and great scenes of emotion at the Church of St. Michael, which he had built. Negus Michael, King of Wolo, left many descendants. His well-known children were his two children by Shuarega Menelik Li Jiasu and Woiziro Zenobiwork, who were grandchildren of Menelik II. Woiziro Zenobiwork died of complications of pregnancy, having been married to Djazmach Bezabi Tekel Haymano at too young an age. Negus Michael had previously been married to Woiziro Fantai Gebru, a descendant of Emperor Susanius I in the Sif Melikot line, and by her had daughters Woiziro Tewabech, wife of Ras Seum Mengesha, and Woiziro Sehen, mother of Empress Menen. His other children include Ras Gebra Hiwit, Li Jimam, and others. Through him, the blood of the Prophet Muhammad flows not just in Li Jiasu's large number of descendants, but in those of Emperor Haile Selassie and Lul Ras Azret Kassa as well. Ethiopian history is a wondrous thing. La proclama tuvo cuidado de eximir a Negus Michael de las listas de crímenes que atribuyeron a su hijo. Incluso notaron que el rey de Wolo había intentado corregir a su hijo, pero fue en vano.
Sin embargo, no fue suficiente para apaciguarlo. Cuando las noticias le llegaron, estaba apopléjico de rabia. Negus Mikael ahora actuó con la prisa que a menudo se ha planteado como su debilidad. Enojado culpando a los Shewans, reunió a su formidable ejército y marchó hacia el sur hacia Addis para restaurar a su hijo en el trono. Por supuesto, Lihi Yasu se había hecho enemigos mucho más allá de Shewa, pero incluso en Londres y París debido a sus simpatías por Berlín y Estambul. Quizás consciente de la tendencia de su padre a la acción apresurada, Lihi Yasu, quien estaba entonces en Arrak, rápidamente envió un mensaje a su padre para que no marchara hasta que él pudiera unirse a él. Sin embargo, el destino tenía otras ideas. El noble que fue enviado con el mensaje fue picado por un enjambre de abejas y casi muere, tal vez de un shock alérgico, y nunca entregó el mensaje. El propio Lihi Yasu fue retrasado por Arrar con un gran número de su población leal a Rastafari e inesperadamente se enfrentó a las fuerzas gubernamentales en Mieso, lo que afectó a sus tropas y ralentizó su escape hacia el norte. Si su padre hubiera esperado, su historia podría haber sido muy diferente. Negus Mikael y el temido ejército de Woyo obtuvieron una victoria inicial en Tora Mesk el 18 de octubre de 1916, matando a Ras Leul Sehedat Nav Sehed. Sin embargo, el 27 de octubre de 1916 en Segale, las fuerzas del gobierno imperial se enfrentaron con las del rey de Woyo en una batalla épica y las fuerzas de Negus Mikael fueron aplastadas. El rey y sus principales comandantes fueron capturados y puestos bajo custodia. Se dice que murieron más etíopes en Segale que en Adua. Los cautivos derrotados fueron llevados a Addis y el rey de Woyo tuvo que pedir el indulto de su cuñada, la emperatriz Euditu, que llevaba una piedra en señal de arrepentimiento. Mientras el príncipe heredero Rastafari revisaba a las tropas y cautivos que regresaban, se ausentó de la ceremonia de sumisión en consideración a su esposa Menen, que era la nieta del rey. Fitaurari Abte Georges, el arquitecto de la caída de Lihi Yasu, hizo confinar a Negus Mikael en una isla en el lago Chavo en su corazón de Gurej. Sin embargo, el rey que padecía problemas de salud apeló a la emperatriz Euditu, quien ordenó que lo trasladaran a la casa de campo del emperador Menelik en Oleta, donde vivió con mucha más comodidad y recibió todas las dignidades personales debidas a un rey. Murió el 8 de septiembre de 1919 y fue enterrado en la iglesia Oleta Kidane Meret. La entonces princesa heredera Menen Asfa se sentó como principal doliente junto a su madre, tíos y tías, y la corte imperial entró en plena mañana por el yerno de Menelik II y héroe de Adua. 10 años después, sus restos fueron desenterrados y trasladados a Woyo, donde fue enterrado de nuevo en medio de mucha pompa y grandes escenas de emoción en la iglesia de San Mikael que había construido. Negus Mikael, rey de Woyo, dejó muchos descendientes. Sus conocidos hijos fueron sus dos hijos de Shewarega Menelik Lihi Yasu y Woisero Senebiwork, que eran nietos de Menelik II. Woisero Senebiwork murió de complicaciones del embarazo tras haberse casado con Dejasmach Besabi Tekle Aymanot a una edad demasiado joven. Negus Mikael había estado casada previamente con Woisero Fantaye Hebru, un descendiente del emperador Susenias I en la línea Seife Melekot, y por ella tuvo hijas Woisero Tewabek, esposa de Ras Seyun Mensha, y Woisero Sein, madre de la emperatriz Menen. Sus otros hijos incluyen a Ras Gebre Hiwot, Lig Yimam y otros. A través de él,
La sangre del profeta Mahoma fluye no solo en el gran número de descendientes de Li Jiyasu, sino también en los del emperador Haile Selassie y Leulrasas Reitkasa. La historia de Etiopía es maravillosa.